Bienvenidos al mundo de Rechonchi Films. Les advierto que esta película no es apta ni para hipertensos ni para cardíacos. Aún así, disfruten y agárrense donde puedan. Buenos días, dormilones. Esto es Radio Galleguillos. Comienzan las vacaciones para la unidad de transportes de Galleguillos. Caballero, su acreditación, por favor. Esta es mi acreditación. Caballeros, como sabéis, hoy es nuestro último día. Y la palabra error no figura en nuestro vocabulario. He oído que te van a promocionar. Alfonso García. Lávate la mano. Último transporte del día, el 214. ¡Perfecto! No me digas que no es maravilloso este trabajo. 214, hemos recibido una llamada. Que el dispositivo reciba algún golpe, podría estallar. No baje de 50. ¿Cómo que 50? Si quieres suicidarte, es tu problema. Joder, este camino lleva otra vez al pueblo. ¡Estamos llegando al pueblo! Un fallo en el cursillo y solamente suspende. Un fallo aquí y nos jugamos la vida. ¡Curva, guerreros! Tampoco pueden abandonar el perímetro de Galleguillos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a bordear Galleguillos! ¡Cambio! Tienen 30 segundos para desactivar la bomba. No podemos desactivarlo. Necesitamos el código. Caballeros, es hora de actuar. Este tío está como una puta cabra. ¡Colócate en paralelo! El código, me cago en Ross. ¡Puedo remitir el viene directo hacia vosotros! ¡Frena, frena, joder! ¡Vaya puta mierda de vacaciones! Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Buenos días, dormilones. Esto es Radio Galleguillos. La temperatura es de 30 grados. Hace un día estupendo para irse a bañar al chiringuito. Y ahora los deportes. Tras la derrota contra Villagreces en la final del torneo intercomarcal, los vecinos de Galleguillos exigen la dimisión del capitán Eduardo García, al que consideran el máximo responsable de este fracaso. Y ahora vamos con la noticia del día. Comienzan las vacaciones para la unidad de transportes de Galleguillos. Thank you.
Usuario autorizado. Bienvenido a la unidad de transportes de la policía de Galleguillos. El placer es mío. He oído que te van a promocionar. Enhorabuena. El cuerpo está orgulloso de ti. Hoy quiero hacerlo bien. Aviso usuario. Nivel de combustible por debajo del límite. ¿Cómo verá este hombre las arpajas? Chechu, ¿has comprobado la presión ya? 3 veces ya. Pues que sea una cuarta. Chechu, tranqui, solo te queda un día para jubilarte. Ya, pero me da que alguno no llega mañana. ¿Son las nuevas coordenadas de la ruta? Correcto, están actualizadas con el RP. Caballeros, llevan el mapa al revés. Atención a todos los empleados. Les recordamos que hoy, 13 de agosto, es el último día antes de nuestras ansiadas vacaciones. Atención, usuario no identificado en nave 00. ¿Qué hace usted aquí, caballero? Su acreditación, por favor. Esta es mi acreditación. ¡Atención, caballeros! ¡Reunión urgente! ¡Vamos! Caballeros, como sabéis, hoy es nuestro último día. La unidad de transporte de Galleguillos les agradece su trabajo y su sacrificio. No obstante, nos han encomendado un último trabajo. Y la palabra error no figura en nuestro vocabulario. Alex, Chechu, Willy y Fonso. Ustedes cuatro formarán este equipo. Transportarán estos documentos al chiringuito y volverán inmediatamente. Caballeros, pueden retirarse. Salida autorizada. Vehículo 214, destino Chiringuito. Recibido control, a 100 metros para el destino. Vamos, Chechu, es un simple trabajo y vacaciones. No me digas que no es maravilloso este trabajo. Una firma, enseguida vuelvo. ¿Quién es usted? Vengo a entregar esta documentación. Permiso para reventarle el paquete. ¡Basta!
dame lo que tengas que darme y lárgate. Caballeros, oficialmente estamos de vacaciones. Control, permiso para reentrada. Permiso denegado, 214. Repito, control, permiso para reentrada. Ya hemos acabado. Permiso denegado, 214. No baje de 50 kilómetros por hora. ¿Cómo que 50? 214, hemos recibido una llamada. Nos indican que su vehículo lleva un dispositivo que hará explosión si la velocidad es inferior a 50 kilómetros por hora. ¿Cómo que 50? Intenten tranquilizarse hasta que podamos encontrar la solución. Podría ser una falsa alarma. Esto es muy importante. Tampoco pueden abandonar el perímetro de Gallerillos. ¿Qué es esto? ¿Una puta broma o qué? ¡Dejad las discusiones para luego! ¡Estamos llegando al pueblo! Con doble núcleo, fabricado en Asturias. Vaca, utiliza el inhibidor. ¡Ha reventado el fusible! 214, no podemos desactivarlo. Necesitamos el código. 214, nosotros hemos terminado aquí. Buena suerte, compañeros. Vaya par de maricones. ¡La unidad de estación ha fracasado! ¡Caballeros! ¡Es hora de actuar! ¡Chonchi! ¿Qué coño vas a hacer? Eder, si quieres algo en esta vida, tendrás que hacerlo tú mismo. ¡Edri! ¡Colócate en paralelo! Este tío está como una puta cabra. ¡Agua va! ¡Control! ¡El jefe Recho no ha muerto! ¡Enhorabuena, Eder! ¡Ya eres el nuevo jefe! Bueno, si me disculpa, yo me voy. Pero... ¿dónde coño crees que vas? ¡Si quieres suficiente, es tu problema! ¿Eh?
¡Agárrate fuerte! ¡Alex, hablaré de usted en mi informe! ¡Joder, este camino lleva otra vez al pueblo! ¡Alfonso! Chicos, solo conozco a una persona de este pueblo que fabrica lenguaje. Y es asturiano. ¡Paco! ¡Alto, policía! Control, tenemos a Paco. Control, entramos en el pueblo. ¿A dónde nos dirigimos? Se está agotando el tiempo. No lo van a conseguir. Paco, sabemos que has fabricado la bomba. Necesitamos el código ya. Me temo que eso no es posible. ¿Será cabrón el tío? Basta de tonterías, Paco. El código, me cago en Ross. De eso nada. Mi mayor deseo es que voléis todos por los aires. ¡Cuidado con los quads! Joder, Vitines. Por tu culpa hemos perdido la partida de Mons. Eso nos pasa por ir a chica. Coño, ¿qué es eso? ¡Joder, Vitines! ¡Viene directo hacia nosotros! ¿Pero qué es esto, Nueva York? ¿O qué pasa? ¡Cuidado, Chechu, curva! ¡Ah! Paco, o nos das el código durante el resto de tus días vas a compartir cena con Josu. No, con Josu no, por favor. El código es el 0204. ¡Vamos, Sergio, vamos! Vamos, joder, que se acaba el tiempo. ¡Me estáis poniendo nervioso! Dispositivo reciba un golpe, podría estallar. ¡Mierda! ¡No lo conseguirán! ¡Desactivado! ¡Qué bien! ¡Control! ¡La bomba ha sido desactivada! ¡Sí! 204, para el vehículo inmediatamente. La bomba ha sido desactivada. ¡214! ¡Ya han desactivado la bomba! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Frena, frena, frena, joder! ¡Chechu, frena! ¡Chechu, frena! ¡214, frena, por favor! ¡Por Dios, Chechu! ¡Frena de una puta vez! ¡No puedo! ¡Se me ha dormido la pierna! Buenos días, dormilones. Esto es Radio Galleguillos. La temperatura es de 30 grados. Hace un día estupendo para irse a bañar al chiringuito. Ligando a la rubia. ¡Espera un poco! ¡Gilipollas! ¿Qué es esto? Y es asturiano. ¡Paco! ¡Exacto! ¡Paco! ¡El de los tortazos! ¡Es asturiano! ¡Paco! ¡Paco! Paco, 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 la bomba ha sido desactivada. No, se me ha ido la bomba. ¡Alba! No. No me digas eso ahora. ¡Chechu, aguanta! No aguanto a mi mujer, te voy a aguantar a ti, mamón.
¡Agárrate fuerte! Alex, hablaré. ¡Control! ¡El jefe Rechon ha caído! Nah, ha muerto. ¡Control! ¡El jefe Rechon ha muerto! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Control! ¡El jefe Rechon ha muerto! ¡Enhorabuena, Eder! Tienes que mirar. Ay, es verdad, perdón. ¡Fuera de mi culo, asqueroso! Alfonso García. Lávate la mano. ¡Coge mi mano! Mira el pipiolo este ahora, ¿eh? Ahora sí me das la mano, ¿eh, cabrón? Anda, Paquín, corazón, dame el código. Venga, con la primio que eres. ¡Anda, maricona! Paco, o nos das el código durante el resto de tus días vas a compartir cena con Josu. ¡Paco! Tenía ganas de compañero. Tenemos tanto de qué hablar. Ven aquí. Cargo en Dios, como tiene la luna este pedrules. No sé cómo ve las alpacas. ¡Pepe! ¡Prepara el refugio! Calla la boca y disfruta de las vistas. ¡Gracias! ¡Gracias! Hostia, chacho, no es mal que te pesqué.